Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a explicar en este video cómo colocar correctamente el nuevo sensor de reversa o también conocido como bulbo de reversa de un Nissan Tida Sedan motor 1.8 litros con aire acondicionado y caja de velocidades manual de 6 velocidades más reversa. Este es el nuevo bulbo o sensor de reversa. En otro video que pueden encontrar en mi canal, les explico detalladamente cómo quitar correctamente el sensor o bulbo de reversa del Tida. La herramienta que van a necesitar para poder colocarlo va a ser un desarmador plano, una llave española de medida 10 milímetros, cinta teflón, un dado alargado de medida 23 milímetros o también le sirve un dado largo de medida 15/16, una extensión que mida como mínimo 20 centímetros de largo, una matraca de media, un dado de medida 13 milímetros, la extensión y la matraca. Ya que tienen la herramienta, lo primero que van a hacer es colocarle a su nuevo sensor o bulbo de reversa un poco de teflón alrededor de la rosca, como se los estoy mostrando ahorita. Es muy importante que hagan esto porque si no lo hacen, va a haber fugas de líquido o aceite de la caja de velocidades de su Tida. Y esto es lo que va a evitar que se fugue el líquido o aceite de la caja. Ya que le colocaron teflón como se los muestro, ahora lo que van a hacer es irse a la parte donde va el bulbo o sensor de reversa. Es esa parte de ahí de la caja de velocidades manual. Meten su mano de este lado con el bulbo y proceden a colocarlo de esta manera. Miren, empiezan a meterlo en dirección a las manecillas del reloj. Lo pueden hacer con su mano. Lo van metiendo hasta que ya no lo puedan hacer con su mano. Miren, ya que está muy apretado y ya no lo pueden hacer con su mano, ahora sí utilizan el dado de medida 23 milímetros largo o también les sirve el dado de medida 15/16 largo, la extensión y la matraca. La meten de este lado el dado y proceden a apretar muy bien el sensor de reversa o bulbo de reversa. Observen. Apriétenlo muy bien para evitar que haya fugas de líquido o aceite de la caja de velocidades manual de su Tida. Ya que está bien apretado, sacan el dado y proceden a colocar el arnés. Este es el arnés de color negro. Proceden a colocarlo. Observen cómo va colocado el arnés del sensor de reversa o bulbo de reversa. Se tiene que escuchar un clic y ya quedará bien colocado el arnés. Ya que hicieron eso, ahora ya pueden colocar el resonador, que es este de aquí. Lo colocan ya que lo colocaron, también proceden a colocar
esta respiración. Y meten de este lado también esta pieza de la respiración. Y ya solamente colocan aquí las dos grapas de plástico para que ya no se mueva todas estas piezas de la respiración. Igualmente, si quitaron la batería, con el dado la vuelven a colocar y con la llave española de 10 milímetros o un dado de 10 milímetros, aprietan muy bien la terminal positiva, la terminal negativa, y ya quedará bien colocado su sensor de reversa o bulbo de reversa del TIDA. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.